Tefalosa no quiso aconsejar a su hermana Tefalosa en EEG. No está en mi equipo. Una reportera de En Boca de Todos le preguntó a Melissa Loza si podía darle un consejo a su hermana Tefalosa para sobreponerse a los obstáculos en Esto es Guerra, ya que recién habría ingresado al programa, pero la diosa se negó y dijo lo siguiente: "No está en mi equipo, no puedo", precisó. ¿Que tú le podrías dar a tu hermana? Es que no está en mi equipo, no puedo. Asimismo, Melissa Loza pide no competir contra su hermana Tefalosa, no está a su nivel, necesito ir avanzando. Melissa Loza aclaró que enfrenta a cualquier rival, pero también le gustaría llegar a su 100% con otras competidoras. Tefalosa volvió a Esto es Guerra y después de 2 días de preparación tuvo su primera prueba extrema contra Melissa Loza. Stephanie Loza luchó hasta el final, pero no logró alcanzar a su hermana. Melissa Loza fue la ganadora, pero prefirió no celebrar. "Yo siempre le voy a desear lo mejor a toda contrincante que tenga igual, porque lo que hacemos acá no es fácil y definitivamente queremos una competencia limpia y sana", dijo la diosa. Asimismo, ella comentó que necesita avanzar. "Voy a pedir en algún momento que igual me chocolatee, porque yo sí necesito ir avanzando". Por otro lado, Tefalosa sobre su distanciamiento con su hermana: "Si Dios quiere, se arreglan las cosas y si no, solo será mi compañera de trabajo". No cabe duda de que muchos seguidores de Esto es Guerra les gustaría ver una reconciliación entre Melissa y Tefalosa. En la reciente edición de Reality, la diosa pasó a los guerreros, mientras que su hermana a los combatientes. La combatiente se animó a hablar de su sonado distanciamiento de Melissa, pero ¿qué fue lo que dijo? "Feliz de estar en los combatientes, si Dios quiere se aclaran las cosas y se arreglan, Dios sabrá en qué momento se dará, y si no, ella solo es mi compañera de trabajo", expresó Tefa. Por su parte, Melissa se refirió a la competencia y su elección por los guerreros: "El circuito estuvo con sus complicaciones, pero estuvo bueno, pude escoger a mi equipo, escogí el sobre correcto, qué suerte", indicó la competidora. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.